Fue una emotiva noche en la que las emociones afloraron con el reconocimiento a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mancha Centro, que recibió el premio sociosanitario y que arrancó aplausos durante varios minutos. O el reconocimiento a la trayectoria periodística de la compañera de profesión y recién jubilada Domín Villarejo, la voz de Onda Cero Alcázar durante más de 30 años. Este año, en los premios Corazón de la Mancha, hemos hecho un apartado especial de reconocimientos COVID. Creo que las instituciones, colectivos, han estado durante año y medio pues ayudando a la población, a la Mancha, y han estado luchando los bomberos, la policía local, la policía nacional, agricultores, costureras, alimentación. Hoy se les va a reconocer, creo que en un emotivo premios, y sin olvidarnos también, como todos los años, salvo el año pasado, entregar los premios Corazón de la Mancha, que este año va a ser del año 20 y 21. Agradecer a todos los premiados, darles las gracias y, como no, a las autoridades. Gracias. A estos 28 premios Corazón de la Mancha acudió también el director general de A3 Media Radio, Ramón Osorio, que puso en valor el trabajo de los profesionales de la provincia. Le comentaba a Bernardo que estos son premios que a mí siempre me ha gustado venir aquí, porque es como que da el pistoletazo el verano, y el saltarnos el año pasado la verdad es que te deja un vacío y te alegra el volver a reencontrarte con caras que llevas mucho tiempo viendo, y por tanto encantado. Quiero agradecer también a los patrocinadores que siguen confiando en nosotros para este tipo de eventos, que de verdad que es importante para nosotros y también para los oyentes. Y quiero hacer una mínima mención. Somos normalmente la gente de los medios pudorosos para hablar de nosotros mismos, pero quiero reconocer a un colectivo que nunca. Esta es la 28ª gala, ¿no? Pues hay un colectivo que no ha sido premiado en estos 28 años, ni lo será en los próximos 28, pero que creo que se lo merecen todos los que han pasado por aquí, y son la gente de Onda Cero Alcázar, Valdepeñas y Ciudad Real, de toda la provincia, porque todos durante este tiempo y todos los colectivos que ha citado Bernardo hemos pasado un año dificilísimo. No somos más que nadie, no lo hemos pasado peor que muchísima gente de vosotros seguramente aquí, pero creo que toda esta gente ha hecho un trabajo ímprobo de verdad en todos estos 16 meses, especialmente al inicio, para llevar todos los días y no faltar ni un día a la información y a comunicar a las personas de Ciudad Real lo que estaba pasando en unos días con mucha incertidumbre, donde hubo que abandonar la emisora de un día para otro, prácticamente con dejar los equipos prácticamente reducidos a una o dos personas, y la capacidad de adaptarse de toda esta gente de Onda Cero en toda la provincia de Ciudad Real me parece que merece, por lo menos les pido un aplauso para ellos, porque para mí son los grandes héroes de todos. Gracias. De esta forma, además de mantener la línea de reconocer el trabajo que realizan personas, instituciones, empresas, asociaciones y colectivos de diverso ámbito y que benefician a la comarca de Mancha Centro, se dio visibilidad al año que por la crisis sanitaria y el estado de alarma no se pudieran llevar a efecto. Son unos premios que, como otros muchos eventos, en realidad son eventos para el reencuentro. De hecho, es la primera ocasión en la que podremos departir con muchas personas de la comarca, con empresarios, con profesionales, con compañeros de responsabilidad política. Quiero dar las gracias a Bernardo por el esfuerzo, efectivamente, y por la valentía, porque desde hace muchos meses él tenía la confianza de que este año podríamos volver a tener premios Corazón de la Mancha. Una noche en la que efectivamente se va a reconocer el trabajo de personas de manera particular, de profesionales, de empresas, de instituciones. Sobre todo, yo diría que en este año en concreto lo que se reconoce es el esfuerzo de toda una sociedad luchando contra la pandemia. En representación del Gobierno regional acudió la portavoz y consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que agradeció el trabajo de la cadena y felicitó a los premiados por su trabajo durante la pandemia. Sinceramente, creo que actos como estos son imprescindibles, son esenciales, porque estamos en un momento en el que este país, esta región, Alcázar de San Juan, se intenta poner en pie. Intentamos coger oxígeno, no solamente porque ya me puedo poner la mascarilla en el codo, aunque sea un momento para poder hablar, sino porque queremos coger oxígeno para volver a esa normalidad a la que aún no hemos vuelto, pero que cada día tocamos un poquito más, ¿no?, con los dedos. Gracias, como no,
a los profesionales sanitarios que en la vacunación están siendo otra vez y de nuevo esenciales. No solamente han protegido nuestras vidas arriesgando las suyas en los peores momentos. Jaime, no te veo. Era terrible, ¿verdad? Trabajar con la sensación que ibas sin armas a la guerra. Era durísimo en aquel momento para el Gobierno hacerse cargo de la situación porque no encontrábamos por medio mundo que buscábamos el material de protección que os merecíais, que era necesario, que era esencial para protegernos todos y todas, pero para protegeros esencialmente a vosotros, que erais quienes cuidabais de esa mayoría de gente que, como dice la alcaldesa, finalmente salvasteis. Porque hemos hablado mucho de las gentes que nos faltan y, desde luego, no tenemos que olvidarles nunca de que nos faltan. Pero no debemos olvidar a todas esas personas a las que habéis salvado gracias a que arriesgabais vuestra vida y que aún hoy, con más material de protección, con un conocimiento del virus distinto y, bueno, lógicamente, un año y mucho tiempo después, ¿no?, ya sabemos a lo que nos enfrentamos, aún seguís dando la cara, seguís dando la talla, seguís siendo imprescindible y, desde luego, si algo hemos demostrado, se ha demostrado, ha venido el virus a demostrar, es que el sistema sanitario público es irrenunciable y gente como vosotros, desde luego, imprescindibles. Un abrazo enorme, un abrazo enorme y el agradecimiento eterno de toda la sociedad castellano-manchega. Yo creo que esto lo puedo decir en nombre de todos y de todas. De verdad.